Vroom, vroom. Tick, tick, tick. Boom, boom. I'm lethal with the flow. I'm fly when I talk. Rossi, I murder the beat. Somebody out on the chop. Out here it's real in the streets. I do a show on the block. I made a deal with the devil. Told him to sign on the dot. Better put that beat on replay. Don't worry about what they say. Even the hands on a broken clock. I write two times a day. Stay on the grind, no delay. Lay back, cause I'm on my way to detonating. I'm taking anything that stands in my way. Life, tick, tick, tick. Rocking in the fast lane. Tick, tick, tick. I ain't got the time frame. Tick, tick, tick. Stay about a mile. Boom, boom. Vale, chicos, ya estamos por aquí. Bienvenidos a un nuevo directo, esta vez Open Lobby en Gears of War 4. Ya sabéis que es jueves y es lo que toca. Tenemos novedades, aquí ya está la gente loca porque sabe de qué se trata esto. Tenemos los Kira Points, ahora os explicaré lo que es porque sé que hay gente que no lo sabe. Es, digamos que es una cosa que voy a poner para el chat para darle un poquito más de vidilla y que vosotros podáis divertiros un poco, ¿no? Yo también me voy a divertir, obviamente, pero también van a haber un poco de troleadas, ya lo veréis. Ahora os lo enseñaré todo. Y ya está más o menos activado todo. No sé si me faltará alguna cosa. La música me está volviendo loca. Please, bájala, Lady Boss, que no oigo nada. Vosotros me escucháis bien, ¿no? Vale, creo que más o menos. Voy a bajarlo un pelín más por si acaso, que no me fío. Ahí, ¿vale? Vale, ahí mejor, que quiero que me escuchéis. Perfecto. Bueno, chicos, pues eso, os voy a explicar un poco cómo funciona el tema. Los Kira Points, pues son unos puntos que podéis conseguir viendo simplemente los directos, ¿vale? Un punto por cada minuto que estés en el directo, es decir, si estás una hora, pues serán 60 Kira Points, ¿vale? También se pueden conseguir con las donaciones, como siempre hay gente que dona algo de vez en cuando, pues cada euro serán 100 Kira Points. Si hay alguien que dona en algún momento un euro, 5 euros, pues 5 euros serán 500 Kira Points, ¿vale? Esas son las dos formas que de momento hay para conseguir Kira Points.
¿Y para qué sirven? Sirven para canjear ciertas cosas que os voy a enseñar ahora mismo, ¿vale? La verdad es que esta mañana he estado trabajando en ello y buscando cosillas que pudiéramos hacer. Se pueden implementar más sin problemas, ¿vale? Si me dais alguna idea y eso, pues podemos ir metiendo más. Pero de momento estas son las que hay en un principio. Voy a cambiar el overlay porque si no, no os lo puedo enseñar. Voy a poner el de Gears. Vale, voy a poner el de Gears y... Lo que no voy a poder mirar es el chat ahora, ¿vale? Porque voy a capturar el monitor... ¡Qué locura! Vale, supongo que estaréis viendo lo que es la página de Revlo, ¿vale? Que ahí es donde tenéis que entrar vosotros. De hecho, os voy a dejar el enlace porque tengo un bot que debería dejaros el enlace. Pues lo voy a dejar yo, ¿vale? Para que entréis y veáis todas las cosas que por las que podéis canjear los puntos que vais consiguiendo. Para empezar, aquí a la derecha tenéis una cosa que está bastante bien, porque si estáis suscritos a mi canal de YouTube, en este caso a Bossy's Games, ¿no? Es que es donde subo este tipo de contenido, el que hago en streamings por aquí, pues os dan 20 Kira Points a la semana. Y luego, si me seguís por Twitter, también 20 Kira Points. Y luego, el que se suscriba a Twitch, recibirá 125 Kira Points por semana. Es decir, los que estáis suscritos, que sois unas 10 personas, recibiréis 125 Kira Points, y dice que esto se recibe los sábados. Bueno, pues eso por un lado. Y luego, ¿qué podéis hacer con los puntos? Como veis, yo tengo ahora mismo 154 Kira Points, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Vale, para empezar tenemos los de las donaciones, que ya os lo he explicado. Por cada euro, pues se darán 100 Kira Points. Luego tenemos el Kira Time, que es uno de los más baratos, son 500 Kira Points. Y el Kira Time, ya sabéis lo que es muchos de vosotros, es un momento donde sale mi gata, Kira, haciendo sus cosas. Ya veremos que cada vez hace una cosa, no le podemos pedir que haga nada en concreto. A ver, me estáis viendo, ¿no? No me entero, no lo veo. ¿Cómo que no lo ves? Yo creo que sí se ve, ¿no? A ver, ¿me podéis decir si se está viendo...? ¿Lo estáis viendo bien? Decidme si lo veis bien, ¿vale? Porque es que no puedo ver el chat ahora mismo. A ver. No, que no se vea. Sí se ve, vale, perfecto. Dejadme que acabe de explicar esto y empezamos ya con el... Vale, perfecto, pues eso, un Kira Time, pues ya sabéis lo que es un Kira Time. Luego, por 650 podéis canjear una canción, la que vosotros queráis, aunque a mí me dé un asco que me muera, la pondré, ¿de acuerdo? La que os dé la gana. Yo también, pues tendré que buscarla, supongo que en YouTube, porque yo no tengo todas las canciones del mundo en mi ordenador, pero bueno, la buscamos en YouTube y la ponemos. Igual que el otro día, la del el pasito perrón ese, ¿cómo se llama? El perro pasito, yo qué sé cómo se llamaba eso. Pues eso. Luego, por 800 Kira Points podréis canjear un saludo personalizado para, pues, la personita que lo canje. Por 1000 Kira Points podréis elegir el personaje y las skins que queréis que utilice para la próxima partida. Es decir, el personaje que queráis con las skins de armas que os dé la gana. Por 1000 puntos también por 1000 Kira Points también podréis canjear el modo de juego que queráis que juegue la siguiente partida. Si queréis putearme, pondréis un modo de, me diréis un modo de juego de los que no me gustan y me putearéis. Y si no, pues diréis uno que os guste y a lo mejor a mí también me gusta, no lo sé. Por 1500 Kira Points podéis canjear una lluvia de Kira Points. Es para ser un buen samaritano. Y lo que haréis es que pues todo el chat, todos los que están en el chat ganen 50 Kira Points extras, ¿vale? Eso está genial. Además, Dios os lo pagará con muchos hijos, ¿eh? Es una cosa fabulosa. Luego, por otros 1500 Kira Points, podéis lanzar un reto. Aquí también me podéis putear un poco, porque puedes elegir las armas con las que debo jugar en la próxima partida. Solo en Gears of War 4, ¿vale? En fin, podéis, no sé, decir... mata solo con la Enforcer, que me da mucho asco. O mata solo con la pistola, o mata con codos, que eso sería terrible. Pero bueno, podéis pedirme lo que os dé la gana, porque es un reto que me ponéis para esa partida. Luego, por 2500 Kira Points... podéis quitarle, si os cae mal algún moderador, le podéis quitar el mod por un día solamente, ¿vale? O sea, durante ese stream, seguramente. Y pues eso, no sé si alguien querrá gastarse los puntos de esa manera, pero bueno, quién sabe. Yo lo dejo ahí. Por 3000 puntos podéis ser moderadores por un día.
Por otros 3.000 puntos podéis putearme un poquito, se llama destrucción, en Planet Coaster. Cuando hagamos un directo de Planet Coaster podréis destruir, elegir qué atracción o tienda tengo que destruir, ¿vale? Sí, es putearme un poco, pero bueno. Luego, por 3.500 Kira Points, tú decides. ¿Qué decides? Pues jugarás conmigo en Gears of War 4, claro. Las dos siguientes partidas en el modo que a ti te dé la gana, ¿vale? Y por 4.000, que es lo más caro que tengo ahora mismo, es juego. Elegir un juego para el próximo streaming. Este hay que tener en cuenta que yo tenga el juego o que pueda conseguirlo de forma sencilla, ¿vale? Pero cualquiera puede elegir, yo qué sé, no sé, el juego que os dé la gana. Si puedo conseguirlo, si lo tengo, pues tendré que jugarlo y ya está, aunque no me apetezca. Pero esto es lo que hay. Vale, de momento solo hay esto. Bueno, solo no, es bastante, no me digáis que no. Voy a quitar esto que os vais a volver locos. Vale, está el bot ahí poniendo los comandos. Esto es para ayudaros, ¿vale? Estos son todos los comandos que hay. Y luego, si queréis saber los puntos que tenéis, siempre se utiliza el signo de exclamación y después la palabra. Pues ponéis Kira Points, el signo de exclamación, Kira Points, y os salen, por ejemplo, voy a ponerlo yo, ¿vale? Kira Points. Y me sale, tú tienes 161 Kira Points. Eso es para saber los puntos que tienes. Lo que no sé yo si el bot me está poniendo el link. No sé si me está poniendo el enlace. No lo sé, porque todavía no he puesto nada. Pero bueno, teóricamente el Reblobot este tiene que poner el enlace que os he pasado yo para que podáis canjear las cosas. ¿Por qué me bloquea los links de YouTube? ¿Cómo que te bloquea? A ver, cualquier link que vosotros pongáis os lo va a bloquear, ¿vale? Porque no se permite poner enlaces, porque no se permite hacer spam ni nada. Los únicos que podemos poner enlaces soy yo y mis moderadores, ¿vale? Pero mi bot sí que quiero que lo ponga, porque si no lo pone no vais a saber dónde tenéis que entrar. Vale, Scorpion, he hecho una cosa que creo que te va a gustar, que es el tema de las apuestas. Ahora lo probaremos, ¿vale? Con la primera partida. En fin, es como hacer una pregunta, ¿voy a ganar o voy a perder? Entonces la gente lo que hace es apostar si cree que voy a ganar la siguiente partida o si cree que la voy a perder. Apuesta los Kira Points que le da la gana y luego al final pues pongo si he ganado o he perdido y se reparten, no sé de qué manera. Pero bueno, ahora lo probaremos, ¿vale? No me hizo la apuesta. Bueno, ahora luego lo vamos a probar ahora enseguida cuando empecemos la primera partida. ¿Vale? A ver si va funcionando, más que nada para ver si va funcionando todo. Ok, a ver, esto va bien. Vale, pues vamos a ir entrando al juego. Vamos a meterme en los primeros que me voy a las 8. A las 8, vale. Ok, Alex. Pues si pones el directo en pausa, no te cuenta Kira Points, ¿no? Supongo que no tengo ni idea, pero aquí pone que los puntos te los da si, mientras estés viendo el directo, ¿vale? Quiero estar en tu equipo y apostar a perder. Eso no vale, ¿eh? Lo de la música no te dará copy. A ver, puede darme copy, pero como yo lo estoy grabando en directo, si me quita el sonido yo lo resubo de lo que he grabado a YouTube y en YouTube es difícil que me dé el copy, ¿vale? Porque como tengo una cosa que no, por lo general no me lo, no debería detectármelo, ¿vale? No debería, pero bueno, puede pasar, sí, puede pasar. A ver, la música lo que os dé la gana, porque va a ser una canción, no creo que vaya a tener problemas y si tengo problemas, pues yo qué sé, que borren el directo, ¿qué quieres que te diga? Pero no creo que haya problemas. Vos si por ejemplo bajas el volumen, te cuenta que irá pues. Hombre, eso sí, Aitana. A ver, lo suyo es que el directo esté en marcha. Da igual que le quites el volumen que no. Supongo que será que... Ah, ¿qué quieres? Vale, ya sé lo que quieres hacer. Ok, sí, sin volumen supongo que también. A ver, de una voz sí que... Es el copyright. Pues sí, antes de empezar el directo,
Me he hecho una clutch de 5 reapariciones. No me digas eso, ¿en serio? Wow. Vale, a ver, primero voy a invitar a la gente que tiene preferencia, que son Luis. A ver, primero. Y Madabo. Madabo no está, así que está. Madabo, no vas a entrar. ¿Qué te pasa? ¿Dónde estás? Madabo no está. Vale, pues voy a invitar. A ver, Madabo, no estás, vas a entrar. Dímelo ya. Leviatán tiene 171 Kira Points. Creo que es el que más tiene Leviatán. De hecho, puedo ver la lista. ¿Dónde puedo ver la lista? Ah, no, ¿dónde estaba eso? Aquí. Ah, no, la que más tiene es de... Ah, bueno, la que más tenía, por lo menos. Esto se puede... A ver. El que más tiene es Delfina. Bueno, esto me dice aquí. Igual no está actualizado, ¿eh? Puede ser que no esté actualizado. Delfina con 159, Scorpion con 149 y Nepalem con 149. Eso es lo que dice aquí, pero bueno, igual no está actualizado. Veamos, chicos. Madabo, sí, Toy. Vale, Madabo, no, yo no te veo conectado, pero te voy a invitar, ¿vale? Y al Scorpion, al tanque que lo he visto por ahí, ¿no? Si no me equivoco. Leviatán, creo que también vas a entrar, ¿verdad? A ver, estoy buscando a Luis. Luis. Vale, primero a estos, ¿vale? ¿Ese morado es tu cabello? Si lo es, genial, muchas gracias. Sí, es mi cabello, no es una peluca, es mi cabello. Lo que pasa es que hoy me he hecho unas coleticas. Lo tengo un poco sucio, la verdad, me he puesto una gorra para que no se vea. Tampoco os voy a mentir. Y me he hecho unas coleticas y sí, este es mi cabello. Mi cabello. Vale, Scorpion tiene... ¿Cómo que Scorpion tiene 354? ¿Qué estás haciendo, Scorpion? Deja... ¿estás usando chetos? ¿Qué estás haciendo? Ah, que os invité al grupo. Vaya, soy así de pro. Pues no entréis al grupo porque no hay nadie, ¿vale? Bueno, sí, estaréis vosotros, así que... A ver... Os invité al grupo... ¿Quién más había por aquí, chicos? A ver, recordadme... Gamertags... Alex... Pues sí, méteme, porfa, que estoy sufriendo. Tranquilo, Alex, no sufras. ¿Cuál era tu gamertag? Alex B, ¿eras Alex B? Sí, vale, estás aquí. Creo que eras este, ya me acuerdo. Vale, a ver, ¿quién más? ¿Quién más está por aquí? ¿Ves? No me sale el enlace, tío. Maldita sea, ¿por qué no me sale el enlace? Encima, no solo eso. Es que no me sale el mensaje que yo le he cambiado al Reboblood este, como se llame. A ver, un segundo, voy a echar un vistazo. Una cosita. Vamos a mirar la confi, a ver si puedo hacer que se vea el enlace, pues si no se ve el enlace no vais a poder canjear nada, y va a ser esto. Vamos a ver... Espero, no me hagáis spam, ¿vale, chicos? No quiero ver enlaces en el chat, por favor. Vamos a ver. Vamos a ver si ahora sale el enlace, ¿vale? Lo que pasa es que creo que lo hace cada 20 minutos aproximadamente, así que no sé. Bueno, ahora lo vamos viendo, ¿vale? Vale, veamos. Gente que va a entrar... Eran, a ver, tengo al XB, a Scorpion. ¿Quién más? Leviatán, ibas a entrar. Decidme que he refrescado y ya no me salen los mensajes. Y si no me enviáis un mensaje, ¿vale? Los que vayáis a jugar, mejor enviadme un mensaje y así lo veo por el live, ¿aquí? De hecho, alguno me ha llegado. Vale. Vale, Melkor está por aquí también. Supongo que quiere jugar, ¿no? Leviatán. Y Shady no está, está en la universidad. A ver. Melkor. Para el juego.
¿El Leviatán vas a entrar? Dígamelo, please. Y enviadme un mensaje, tío, los que queráis entrar, va. Que me cuesta mucho buscaros, tío, que ya somos más de 200 personas ahí. Shady, y llora la Delfina. Delfina, ¿cuántos Kira Points tienes? A ver cuándo puedes pedir un Kira Time. Vale, ahora vamos a probar, ahora cuando estemos todos, vamos a probar el tema de las apuestas, ¿vale? Sí, porfis, ¿me puedes enviar un... Melkor, ya estás dentro, ¿no? Sí. Siete, hay tres huecos. Leviatán, es que me cuesta mucho buscaros, tío, somos muchos ya. Lo has puesto mal, Delfina, creo. A ver. A ver, vamos a ver. Al juego. Ah, sí, ya le ha salido. 163. ¿Se puede pedir alguna cita con algún moderador? No, eso no, de momento no está disponible. Vale, envío un mensaje, perfecto. Leviatán y Víctor Meléndez. Vale, perfecto. Os invito. Y tenemos un hueco más. ¿Qué más hay por aquí? A ver. Vale, a ver. Vale, yo quiero una cita con Muse. Vosipak en directo. ¿Cómo Vosipak en directo? ¿A qué te refieres, Alex? Vale, pues creo que nos falta uno y empezamos, ¿vale? ¿Alguien más que quiera jugar por aquí, chicos? Decidme, rápido, que queremos empezar. Va. Museum se pone rojo como un tomatillo. ¿Alguien más, chicos? ¡Vamos! ¿Abre un pack en directo? No. No, porque mira, resulta que mañana salen packs nuevos. Y estoy ahorrando para comprarlos y hacer un pack opening bien chulo. Tengo casi unos 10.000 créditos. Qué malo es tener ganas de jugar y ganar creditillos y no poder. Malkavian, ¿y eso por qué? ¿Estás en el curro o algo que? Ahora tengo el juego y jugar contigo. Me falta uno, chicos, me falta uno, vamos. Ahora Reblopú, gracias Reblopú, te quiero. Gana un Kira Point por cada minuto que te quedes en el stream. Comprueba tus Kira Points escribiendo Kira Points y visita el enlace para ver qué puedes hacer con ellos. ¡Ah! Y una carita muy chula que puse al final, ¿eh? Vaya, Lino, ¿cómo que no sale? Pero si yo lo estoy viendo, ¿qué demonios? Pero si yo veo el link. Si canjeo los Kira Points por uno de tus temas de piano, lo tocas... No. No, porque, mira, para empezar, el piano no lo tengo aquí, está a la otra punta de la casa. Y segundo, yo me aprendo los temas y luego a mí se me olvidan. A ver si te crees que me los sé tocar todos. Ojalá, no. Que va, ahora sé tocar el que estoy ensayando, ese sí. No del todo bien, ¿vale? Porque todavía lo estoy ensayando, pero... Tampoco me gustaría hacer spoiler porque quiero hacer el vídeo. A ver, esto... Newsdoom, pues en el chat no se ve, tío. Lo estoy viendo yo, me sale aquí. Me sale aquí, no lo ve. Mira, ¿no lo ves? Míralo en el chat del directo, ¿ves cómo sale aquí? Sí que sale. ¿Por qué no sale ahí? Necesito a Moloco. Por cierto, muchas gracias a Moloco, que me ha estado explicando cómo funcionaba todo esto, que sin él no lo podría haber hecho. Pues a ver, me falta una persona, ¿qué demonios? Voy a buscar a alguien por ahí perdido de la vida. Por ejemplo, seguro que tengo algún colega que... Pues no, el Falcon y este está... El... No, la... Uy, es que si molesto a Senda ahora y seguro que está... Y mi primo tampoco va a poder, seguramente. No sale el link, ¿y por qué no sale? Pero si a mí sí me sale... Aplausos a Moloco. A mí sí que me sale el link. Joder, tío, os lo pondré yo porque entonces no entiendo nada. Os lo juro que no entiendo nada. Pues lo pongo yo, no sé. Esto habrá que arreglarlo. Tendré que preguntarle a Moloco cuando esté por aquí. Pues lo iré poniendo yo, ¿vale? Es que vaya mierda. ¡Vaya mierda de bot!
A mí sí me sale el enlace, ¿vale? A mí sí me sale aquí, ya lo habéis visto en el chat del propio directo, sí que se ve, ¿vale? Se ve perfectamente, pero no sé por qué a vosotros no. Vos invita, vamos, yo... pues sí, me has mandado un... ¿Sí? ¿Me has mandado algo? No sé, ¿quién es Hitman? Me da igual, es el que me ha mandado el mensaje, es el que va a entrar, ¿vale? Un hueco que nos queda. Así que Hitman DLC va a entrar. Y ya empezamos, chicos. Vamos a probar el tema de lo de las apuestas, ¿ok? A mí sí me sale. Ah, así te... Sí que... O sea, sí que hay a gente que le sale y a gente que no. No, pero os saldrá el que os he puesto yo, no el que pone el bot. ¿Vale? El que ha puesto el bot anteriormente es el que quiero yo que salga. Sí, sí que sale, pero porque ahora... Ahora, de momento he dejado que pongáis enlaces, por eso sí que salen, ¿ok? Era para probar si el bot lo ponía, pero si no lo pone, o sea, si no sale. Pues sí, ¿cómo consigues tantos puntos para packs? Pues mira, esta semana he estado jugando a la lista de desarrollador. Teniendo el Season Pass, ya sabes que puedes jugar la lista de desarrollador durante una semana, que son donde están los mapas nuevos que sale ese mes. Y ahí tenemos doble experiencia y un 20% más de créditos, así que lo he estado ganando ahí, realmente. Si sale el enlace, Delfina. Sí, sí que sale porque ahora mismo estoy dejando que podáis poner enlaces. Pero igualmente lo que me interesa es que el Reblobot ponga el enlace, o sea, os salga a vosotros. ¡Hola, Moloco! ¡Necesitamos tu ayuda! Tenemos un problema. El bot no me hace caso. Es decir, a ver, te explico. Llegué tarde por mi compañía de internet. Escuchamos, loco, mira. Tengo un problemilla. Y es que el bot no me estaba poniendo el link del enlace para que la gente canjee las cosas, ¿no? Los puntos. Y lo que he hecho es, ya sabes que, bueno, no sé si lo sabes, en Twitch puedes dar paso a que la gente ponga enlaces o no. Yo lo tenía como que no, porque no me gusta que se spame ni nada, ¿vale? Le he puesto que sí para ver si el Reblobot ponía el enlace. Y a mí sí que me lo pone, yo sí lo veo, pero los demás no... Ahí está, ¿ves? Yo sí lo veo. Ah, sí. Efectivamente. Mod Reblo... No sé si se puede hacer, ¿eh? Pero es una gran idea. Muchas gracias, tío. Yo creo que así sí que lo consigo, ¿eh? Vale, un momento. Un momento, voy a quitar una cosa, o sea, a cambiar una cosa. A ver, eso estaba en... ¿Dónde estaba esa cosa? Vale, está aquí, ¿no? Guardar cambios. Vale, ahora como teóricamente... Decidme que sí que sale ahora, please, porque ahora es moderador. Y ahora tiene todo el sentido, tiene todo el sentido. Ese baile gratuito ahí, ¿eh? ¡Ahora sí! Vale, perfecto. Muchas gracias a la persona que me lo ha dicho que ha sido... ¿Quién ha sido? A... Ator. Muchísimas gracias, ¿eh? Aquí un beso porque me ha solucionado la vida. Vale, Moloco, ya no tenemos... De momento no tenemos problemas. Ok, gente. Vamos a darle a esto. Vamos a entrar, ¿vale? Y vamos a poner... la apuesta. A ver, ¿cómo funciona esto? Pero Scorpion ya tiene... Ya llega a 400 Kira Points. Pero ¿cómo puede ser, tío? ¿Cómo lo haces? Vamos a cambiar el mapa antes de nada. Si queréis, bueno, pues podemos poner los mapas nuevos. Y jugaremos los mapas nuevos. Ah, no, no se puede. Vale, hasta la semana que viene no podremos. ¡Ups! Bueno, da igual. Vamos a poner un de compras. Voy a cambiarme... No sé qué personaje voy a poner. Voy a poner a la Sami. Voy a poner a la Sami, ¿vale? Vale, chicos, vamos a ver. A ver. Scorpion. Cámbiate. Cámbiate con Víctor. No, no es Víctor, es Viglor, tío. Siempre me equivoco, tío, lo siento. Meléndez. Scorpion para arriba y Víctor para abajo. Que ahí hay muchos niveles
altos. Come on, come on. Víctor, please, cámbiate con Scorpion. ¿Pero qué putas pasa? ¿Que Scorpion tiene muchos Kira Points? Sí. Scorpion, cámbiate con Big Lore. Porque digo Víctor, lo siento, siempre digo Víctor. Big Lore. Scorpion. Scorpion. Gracias. Vale, perfecto, pues... Venga, vamos allá. No toquéis nada más, ¿vale? Vamos a poner... Allá voy. A ver, ¿esto cómo era? What the fuck? Venga, a ver si sé dónde era esto. Creo que es aquí. Vale, vamos a darle caña. ¿Está ya? Vale, ahí está. ¿Gano o pierdo? Tenéis que entrar ahí. Poner el número de Kira Points que queréis apostar a si gano o a si pierdo. Y tenemos, pues tenemos 5 minutos. Creo que me he pasado con el tiempo, ¿no? ¿Para qué tanto tiempo? Lo voy a acabar antes, ¿eh? O sea, lo voy a acabar antes. La voy a cerrar antes, ¿vale? Porque 5 minutos es demasiado. Sí, gracias Moloco, de verdad. Funciona, de momento parece que funciona todo bien. Así que muchísimas gracias por haberme ayudado con esto. Vale, a ver, la gente va apostando. ¿Vais apostando a que gano? Bueno, ¿cómo confiáis en mí, eh? También es verdad que estamos en un open lobby y aquí puede pasar de todo. Porque... ¿Por qué? Yo no me quiero cambiar, ¿qué demonios? Que yo no me voy a cambiar, porque es esto. Bueno, que puede pasar de todo, porque yo muchas veces estoy leyendo mensajes y no me concentro y bla bla bla. Pero bueno, es igual. Vosotros apostad por mí, apuestan todos por mí. Qué fuerte, me encanta. Vero, ¿te imaginas que ahora el Reblo te banea a todos en el direct? Hostia. Espero que no pueda hacer eso, ¿vale? Porque sería una putada muy gorda. Sería una putada muy grande, tío. ¿De qué hablan? Es que soy nuevo. Bueno, estamos hablando de el Reblobot y de los Kira Points que tenemos disponibles. Deberías entrar a la página que... Es que claro, ahora no lo voy a explicar de nuevo. Todo el mundo está apostando que voy a ganar, es maravilloso. Hay un bot que va poniendo una página a la que puedes entrar. Mientras estés viendo el directo vas a ganar Kira Points. Y con esos puntos puedes canjear cosas, ¿vale? Y ahora estamos haciendo una apuesta de si voy a ganar la siguiente partida o la voy a perder. No es posible que el bot banee, ¿vale? Gracias. Gracias por la aclaración, porque me ha asustado un poco. Eso pasará cuando llegue la rebelión de las máquinas. Sí, es verdad, Skynet. Puede llegar. Excusas, jaja, leyendo mensajes y no juego bien. Bueno, serán excusas o lo que tú quieras, pero realmente cuando estoy en directo muchas veces me pongo a leer o estoy pensando en contestaros y no estoy donde tengo que estar, pero bueno. Que me da igual también, ¿sabes? No supe apostar. En serio. A ver, teóricamente entras aquí, supongo, no sé si hay que entrar con la cuenta. Sí, tendrás que entrar con tu cuenta de Twitch, ¿vale? Y simplemente tendrás que poner los puntos que quieres apostar, dependiendo de los que tengas. Y poner si quieres apostar en si gano o en si pierdo y ya está. Realmente no, creo que no es nada más. Scorpion, déjate ganar y apuesta en contra, ¿ves? Yo sabía que podía hacer eso, no sé si lo está pensando, ¿no? Pero... Bueno, posible es, pero no está programado para hacer eso ya. Esperemos que no lo haga, porque si mira, si me banea a todos los que estáis aquí ya... Apaga y vámonos. A ver... No quiero apostar. Pues no apuestes, oye, que tampoco estáis obligados a apostar. Que esto es para el que quiera. Vamos a pararlo ya, ¿vale? Porque ya llevamos... Voy a pararlo ya. Close. Vale. Luego supongo que dependiendo de si gano o si pierdo, tengo que elegir una de las dos. Vale, pues lo vamos a dejar ahí de momento, chicos. Y vamos a empezar a jugar, ¿vale? ¿Estamos todos bien? Vale, teóricamente sí. Hostia, no, tira para atrás, un momento. Es que quiero cambiar una cosa. Vamos a...
a subirle un poquito las reapariciones, ¿vale? A 25. Ahí, vale, perfecto. Bueno. A ver, ¿y si pierdes qué pasa? Pues si pierdo, perdéis los puntos, yo qué sé. No, y no se los queda a nadie, porque como nadie ha apostado a si pierdo, a que pierdo, pues... No lo sé. Ahora lo veremos. Yo es que de apuestas sé bien poco, ¿eh? También es cierto. Mi teléfono es una mierda y va muy lento. ¿Y qué pasa, Scorpio? Me tengo que enterar yo de conseguir los Kira Points porque ese apostar me va. Pues Malkavian, simplemente estando viendo el directo, consigues Kira Points. Digamos que consigues uno por cada minuto que estés viendo el directo. Entonces vas acumulando. Y luego puedes canjearlos por cosas. Bueno, ya vamos. Venga, tengo que ganar. Que la gente ha apostado por mí. Ahora estoy estresada, ¿vale? Ahora, tengo una tensión encima. Me estáis presionando con esto. Y apostar yo, pero como no tengo Kira Points, que... Hombre, alguno tendrás. Si está algún minuto aquí, alguno tendrás. Vale, escucho muy flojo el juego. Vale, vamos allá. No puedo decepcionaros. Equipo, no puedo decepcionar a la gente. Tenéis que ayudarme a ganar. Hostia, que lo robo tú. ¡Lo robé! Acabo de robar a uno. ¡Cuidado detrás! ¡Luis! Hostia, que hay otro aquí. ¡No! ¡Mierda! ¡Me ha dado! Tío, llevo el pelotudo. Tú puedes, vos sí. Yo podré. Tranquilos, no me pongáis nerviosa, ¿eh? ¿Qué? En serio, menuda presión. Hostia, se han matado los dos, qué cojones. ¿Quién tiene el franco? ¿Nosotros? ¿Hay alguien detrás? ¿Esa granada que hay ahí de quién es? Campeando. Vale, es de ellos esa granada. 17-17, chicos. Esto está muy empatado, ¿eh? ¡No me dispara! ¿Por qué no me dispara, maldita sea? Dile adiós a tu tienda. No os iréis a romper las tiendas donde estáis vosotros, ¿no? ¡Qué cabrones, tío! Ya os veo puteándoos ahí a vosotros. A las tiendas del Planet Coaster. Tía. ¡Hostia! Locura. Dios, ¿qué haces? Que no, que lo que quiero coger es un arma, maldita sea. Se ha vuelto loca. Que hay alguien. La voltereta chunga. ¡No! Joder, las volteretas, tío. A ver, ¿qué dicen? Solo la de Delfina. Ay, qué malos que sois. Claro, porque es tu competencia, ¿verdad? No sé si está bien la cámara o qué. Porque es la competencia. Ya veo, ya. Claro, es que si quitamos la tienda, quitamos a la persona también. Biclor. No, dispárame. Ah, joder. Maté a Madavo, pero no lo hizo bien, porque no lo hice bien porque a veces no me dispara la Nashir, no sé por qué.
Vale, de momento la ronda la ganamos, chicos. Así que los que habéis apostado, de momento podéis estar tranquilos. De momento, queda otra ronda. O quién sabe, si ganan ellos quedaría otra. Vale, ya está, ya está. Pero es que es trampa, ella vende droga y le compran. Bueno, yo qué sé, la pusimos, es otra tienda más que hay que tiene que estar. Madre mía, os veo, es que os veo puteándoos ahí. Que también me puteáis a mí porque me quitáis tiendas que puede ser que vayan bien, ¿vale? Pero bueno, o atracciones. Si me quitáis la atracción, qué mejor va, tío. Es que, en fin, no quiero ni pensarlo. ¿Veis esa táctica? Esa la expliqué. ¿Dónde está? ¿Que se ha ido? ¿Quién me la mata? ¡Ah! Que me la mataba alguien. Vale. Esa técnica la expliqué en el. En Academia Gears. ¡No! ¡Voltereta Time! Eso no es una técnica. La voltereta es una cagada, ¿vale? La voltereta Time es lo peor que te puede pasar en Gears. Y que pasa habitualmente cuando no te puedes pegar a una pared o a una cobertura. Y te deja vendidísimo. Vale, vamos a ver qué está pasando aquí. Necesitamos granadas. Para mí. ¿Dónde están? Están allí. ¡Granaten! ¡Uy! ¡Ué! ¡Hostia! ¿Quién ha tirado eso, tío? ¡Ay! Déjame pasar. ¡No! ¡Mierda! Dios, Hitman. Hitman DLC, ¿eh? Hitman da miedo. Vamos muy empatados. Vamos muy empatados. Atención. Más o menos como la otra partida. A ver, Scorpion, cuidadín. Vale. Grana. ¡Luis! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué le ha pasado al Luis? ¡Oh, Big Lord! Bro, veo que no has cambiado lo del mensaje. Sí que lo he cambiado. Lo he cambiado, pero sale una vez en inglés y otra vez en español. ¿Ves? Lo pone dos veces, no sé por qué. El de abajo, el que ha salido ahora, es el que yo he escrito, ¿vale? Pero por alguna razón también me lo pone. Uy, tío, qué empatado está esto. Uf, Madavius. Necesito munición ya. Vamos, chicos. Está el embar. Es que se me da fatal esto de disparar así, tío. Se me da muy mal. Así, eso de disparar sin apuntar desde detrás de la cobertura. Se me da como el culo. Casi nunca gano un duelo así. Tío, nos están ganando de momento. Toma ya. ¿Quién guarda? No, tienen ellos, tío. Buah, las he tirado mal, tío. Mierda, mierda, mierda. Y ese trozo de carne ahí, vale. No tenemos vidas casi ya, ¿eh? Buena, Scorpion.
Siguen con el Embar, ¿eh? A ver, las granadas de fragmentación hay que acercarse un poco más para lanzarlas, ¿eh? Uf, mucho humo, tío. Cuidado, chicos, cuidado, chicos. Que ya estamos igual, ¿eh? Frags, necesitamos frags. Está... ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! ¡No, tío! ¡Tenéis que acercaros! ¡Maldita sea! ¡En serio! ¡Tenéis que acercaros un poco más para lanzar las granadas! ¡No, no las malgastéis! ¡Hay uno por dentro! ¡Hay uno por dentro! ¡No, tío! ¡Ah! Vamos. Madre mía, no es igual, nos ganan esta, ¿eh? A ver. Bueno, 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 bueno. ¡Ah! ¡Mierda, Scorpion! Tienes que hacerte la clutch. Vale, van a venir por ambos lados y no, no va a poder. ¡Vamos! ¡Uh! ¡Mierda! ¡Oh! Chicos. Nos queda una ronda más. Y esta es la decisiva ya. ¡Qué nervios, tío! ¡Qué nervios! Bueno, venga, ya vamos. ¿Pillado la granada? Sí, sí que la han pillado. Vale. Me viene otro, me viene otro. Vamos, ¿a quién le toca? ¡No, tío! Ah. Primera vez que apuesto. Tienen que ganar sí o sí. No me pongáis nerviosa, tío. No me pongáis nerviosa. Además, no es cosa mía solo, es del equipo entero. Y yo creo que no estoy haciendo mal trabajo, ¿eh? Mierda, tío. Necesito munición. Hostia. Dios, que vienen demasiados. Vienen demasiados. Vete. Corre. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. Vaya, tío. Ah. Hitman juega bien, ¿eh? Me lo he encontrado unas cuantas veces y la verdad es que juega bastante bien. Bueno, ahí vamos, ¿no? 20 bajitas no está nada mal. Pero esto hay que ganarlo, chicos. Por vosotros. Hay que ganarlo por vosotros. Vale, no debería, no debería.
¿Para qué me levanto? ¿Para qué me levanto? ¡Hala! ¡Madre mía! Está arrollando ahí a todo Dios. ¡Uf! ¡Qué igualado a esto! ¿Qué es que está pasando? ¡Qué demonios, tío! Y han pillado las granadas encima. Una granada por aquí. ¡Cuidado la granada! ¡Joder! ¡No os enteráis! Oye, ¿y ese lagazo, tío? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos...? ¿Por qué hay gente que no juega? ¿Por qué hay gente que no juega? ¿Lo hacéis a propósito? ¿Qué pasa? No. Gracias, chicos. Moveos, moveos. Moveos, tío. Que esto está... Granada, granada. Hostia, ¿cómo me ha dado desde ahí? Buena, Luis. Que tienen fuego. ¿Quién tiene ese fuego? Vale, lo tienen. Joder, tío. No, pero ¿qué demonios? No, que hay otro aquí. ¿Qué putas? ¡No! ¡No! ¿Por qué no? ¡No! ¡Me cago en la puta, tío! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! Tío, 23 bajas. Vamos a perder, ¿sabéis? Es que esto no puede ser. No puede ser, tío. No puede ser, tío. ¡Más juntos! ¡Más juntos! ¿Tienen ellos el franco? ¿Tienen el franco? Van a pillar la granada y no solo eso, Tengo dos aquí, tengo dos aquí. Cuidado. No. Mátelo, mátelo, mátelo. Mierda, tío. ¿Qué cojones el francotirador? Pues nada, chicos, ya hemos perdido. Porque dudo mucho que Luis se haga la clutch, ¿eh? Así que lo siento, pero habéis perdido todos los puntos que habéis... Lo siento mucho, cosas del destino. Ahora veréis las puntuaciones. 23 bajas. Si todos hubiéramos hecho 23 bajas, habríamos ganado, pero no ha sido así. No ha sido culpa mía, pero habéis perdido, lo siento muchísimo. Pierdes. Pues nada, lo siento. Qué horror, tío. 10 personas han contribuido con un total de 160 puntos. Equivalentes a 2,64 horas viendo el de tiempo. Vamos. Lo siento, tío. O sea, es que es muy fuerte. Lo siento. Bueno, sé que he dado lo mejor de ti. He hecho lo posible. Ya lo habéis visto. Pero... Ladyboss no más me mataba a mí. Me hizo como 5 veces Némesis. ¿Quién? Bueno, pero a ver, hay gente que mata mucho. No está prohibida esa arma, Madavo. ¿Cuál? A ver si vamos a prohibirlas todas. No, a ver, las que realmente prohibimos ya sabéis cuáles son. La trituradora y cosas así, pero si no las quito directamente, ¿sabéis? Porque si no siempre hay alguien que las pilla. Lo siento, chicos. Pierdes, aquí lo pone, ¿no? Cero winners. ¡Oh, qué putada, tío! Bueno, pues nada, vamos a poner... Si queréis, hacemos otra.
Vamos a jugar una de dodgeball ahora. Hacemos, si queréis, hacemos. A ver, vamos a poner 5, ¿vale? Vamos a poner ascensor, ¿vale? ¿Queréis que hagamos otra apuesta? A ver, ¿con qué personaje nos sorprende en San Valentín para comprar con chatarra? Yo quiero a Jace Stratton y los packs, seguro que son muchos skins de corazoncitos y cosas. Sí, a ver, seguramente. Pues no sé qué personaje será. Yo no sé. No sé cuál querría ahora mismo. Estoy pensando en Locust siempre. Y sé que Locust ahora no van a meter. Vamos a ver, chicos, ¿queréis que hagamos otra? Yo como que me expliquen con manzanitas cómo apostar. Yo también me ha dado ahí. Siempre me dicen de cosas. Yo apostar, jaja, no. Tú no apuestas, Delfina. Venga, si tienes razón, me ha dado malo. Yo ya no apuesto más, he aprendido la lección. Vale, pues. Vos, si estaban usando Mulcher. Bueno, la Mulcher es más pesada y es diferente. Yo. La Mulcher todavía, la Trifuerza que llamo yo, la Trishot se llama, ¿no? Esa prefiero que no, porque esa es mucho peor que la Mulcher para mí, ¿eh? Pero bueno, en tal caso yo voy a quitar las armas que no quiero que se usen. En este mapa que hay... bueno, en este mapa sí. En este mapa hay... la Trifuerza, que llamo yo, que está en... Cañón triple se llama, que yo lo llamo el Trifuerza. Ahora no vamos a poner nada ahí. Vamos a poner... Ah, ¿hay trituradoras aquí? Hostia, no, espérate, ¿qué hay aquí? Granadas de descargas. No me des prisa, Alex. Si te tienes que ir, te vas, ¿vale? Pero en medio de la partida no, por favor. Es decir, si te tienes que ir, vete ya. Porque no quiero que se quede cojo ningún equipo, ¿de acuerdo? Y no me des prisa porque yo necesito mi tiempo para preparar esto, ¿vale? Vamos a poner una de descargas aquí. No recuerdo si hay triturador aquí. Espero que no. Y si la hay, la voy a quitar, ¿vale? Por si acaso. Vale, perfecto. Alex, please, si te vas a ir antes, lo dices, ¿ok? O sea, te sales antes, no te salgas en medio. Ahora se ha salido alguien. ¿Quién se ha salido? Nos falta uno. Venga, pues ahora tenemos otro problema. ¿Alguien que hay aquí que quiera jugar? Vamos a ver si encuentro a alguien en el club. Mira, Resty Fall no entra. A ver si entra. Manda huevos, ya me habéis enfadado. ¿Por qué te has enfadado, Madavo? ¿Qué te pasa? No te enfades. A ver si entra este chico, ¿vale? Que ha entrado otras veces. Espero que entre. Yo no digo nada cuando me bailan y me pegan cachazos. A ver, que no bailemos ni peguemos cachetazos, ¿vale? Es así de sencillo. Son reglas muy sencillas. No se hace y punto. No lo hagáis, por favor. No lo hagáis nadie, ninguno. ¿Ok? Aquí estamos para jugar bien. Para lo otro ya tenemos las partidas igualadas, donde encontramos de todo. O las sociales también. Ahí también encontramos de todo. Aquí estamos para jugar... bien, ¿de acuerdo? Y para no guarrear. Para una vez en todos los Open Lobby que cojo el Mulcher me crimin.
Que no te han dicho nada, Madavo, que solo te ha dicho alguien un comentario, que si has... No pasa nada, no te lo tomes así, ¿vale? Que no es para tanto. Nadie te ha criminalizado, solo te han comentado que has pillado eso, pero que no pasa nada. Que no pasa nada, en serio, no te lo tomes así. Olvídate del tema. Yo soy más malo que el agua de la... ¿Con cuántos kirapoints canjeo la lanza en escala real? Eso no se canjea. Eso no tiene precio. No tiene precio, en serio. Yo llevaba años, ya lo dije en el vídeo, llevaba años queriendo un Lancer a escala real. De hecho salió en el 2-1, pero no tuve la oportunidad de comprarlo. En fin, que ahora conseguí tener la oportunidad y dije, tío, esto en unos años, porque es una cosa bastante exclusiva. Es una cosa bastante exclusiva y limitada, que la dejan de vender y ya no la puedes comprar. A no ser que sea... ¡Oh, gracias, Luis! A no ser que sea de segunda mano o cosas así. Y pienso, madre mía, esto es que no va a tener precio. El día de mañana no va a tener precio. Joder, tío. Y bueno, y aunque tenga precio no la voy a vender, eso lo tengo claro. Para mí el valor sentimental que tiene es mucho más que el precio en dinero que pueda costar. Estamos en dodgeball, ¿vale? O sea que... ¿Veis? Me pongo a hablar y no me entero de lo que estoy haciendo. Y por eso os digo que apostar en esta situación, pues no me parece bien. Prefiero hacerlo cuando juguemos rankeds o cosas así, que también me despisto. Pero intento estar un poquito más... más atenta. Sorry, Major. Ah, que hay alguien que habla inglés. Ups. Las dos que tengo nos encuentran por menos de 300 ahora por estar ya descatalogadas. Claro, Malca, es lo que digo yo, que el valor sube por eso, porque están descatalogadas y son muy limitadas. ¿Por qué no? ¡Epa! ¿Habéis visto ese lagazo tan guapo? No sé por qué vine por aquí, nunca vengo por aquí, pero bueno. Se me va la olla. Hostia. Dios, que me queman viva. Qué demonios. Pues ya estoy muerta. Claro, pocas unidades igual cuesta más caro. Le digo, pues me vendes a Kira. No. Kira ni se vende, ni se regala, ni se da, ni se... nada. Nada absolutamente. Lo único que podéis comprar de Kira son Kira Times. Es lo único. ¿A que sí? Bueno, no me va a oír, estaba durmiendo. Así que eso. Por eso ni de coña las vendo. Pues no, yo tampoco. Yo mi Lancer no lo vendo. Además lo tengo ahí en la pared ahí colgado. Súper guay, tío, que me ha quedado genial. Y... bueno, también es cierto que cuando me mude, me cambie de casa, que ahora estoy viviendo con mis padres, pues tendré que llevármelo y colgarlo en otra pared, pero espero poder colgarlo en un sitio tan chulo como lo tengo ahora, porque está muy guay, la verdad. ¡Uy, he salido! ¡Olis! Pero casi no me entero. ¡Me voy! Que tengo miedo. Oh, oh. Pero, ¿por qué me pega estos lagazos tan raros? O sea, olis. ¡Que te quemes! ¡Que te quemes! ¡No se quema! ¡No! ¡Volteretas! ¿Por qué la voltereta? ¿Por qué me hizo la voltereta? Poing. Qué calor tengo, madre mía. Vamos. Vamos, Alex, que tú puedes. Mata uno y corre. Uy, 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 que se queda enganchado. Ya tiene a todos ahí. Muy difícil, muy difícil. Oye, he visto que estáis pegando. Pero ¿por qué pegáis cachetazos? ¿Qué pasa? ¿En serio? ¿Qué pasa? ¿Aquí no podéis jugar de forma legal?
¿Qué está pasando aquí? ¿En serio? En fin. Pero no, no había quitado la trifuerza, tío. ¡Escorpión! Deja esa mierda, tío. De verdad, es que... No, yo voy a quitar la partida, ¿vale? Voy a quitar la partida. Y como alguien no cumpla con las reglas, se va directamente, se pira y no juega hoy, ¿vale? Lo vamos a hacer así. Porque es que, tío, da igual las veces que diga las cosas. Que la gente pasa hasta el culo. No lo entiendo. No es tan difícil, creo, ¿eh? No es tan difícil. De hecho, la he quitado y ¿por qué aparece? Ni puta idea. Ni puta idea. ¿Y por qué me lo robas? ¿Por qué? ¿Por qué me lo robas, Hitman? ¿Por qué? Pues no lo sé tampoco, no lo sé. Espero que haya sido sin querer. Pero bueno, ya estaba en el suelo. Vale, este acaba de reaparecer. Este también. Buah, madre mía. Con la pipa, ¿eh? ¿Cómo esponjea al Scorpion, tío? Es exagerado. Es verdad, Scorpion, ¿sabes que te puedo quitar todos los Kira Points si quiero? Lo digo para que te comportes y sigas con... y cumplas las reglas, vaya. ¿Pero qué demonios? Mueras... ¡Mira la moto antes! Vaya tela. ¡Hostia! Me salen todos aquí, tío. Vaya tela. A ver si me sale aquí los puntos de la gente. Eso está en... ¿Dónde está eso? Aquí. Si esto me sigue diciendo que Delfín Abogado está la primera con 211. Aunque no sé si está realmente... No, no, no está actualizado, ¿verdad? No, no me digáis que... Ah, vale, digo, voy a salir yo sola. No, please. He puesto 5 rondas, sí, vale, perfecto. Está en el suelo, que alguien lo mate porque no lo veo desde aquí. Thank you.
tío. Joder, tío. ¿En serio? Cuidado, cuidado. Me cae nadie, tío. Buah, nada. Todos contra mí. Pues según Moloco, las apuestas no afectan al ranking. Delfina no las tiene en cuenta ni cuando ganas ni cuando pierdes. Solo los Kira Points ganados en el directo. Los que te muestra con el comando. Pues no sé, no sé cómo va eso realmente. Joder, tío. Mira, mira cómo vuela. Cómo vuela el fuego. Venga, que queda uno, chicos. Hay que pillar el uno. Lo pillo. Vale. 2-4. Bueno, bueno. Voy a tomar la pastilla, ahora vuelvo. Ay, Madabo, por favor. Joder. Joder, no lo veo, tío. Se ha pirado. No sé dónde. Joder, míralo. Madre mía, por favor, levántame, corre, corre. Buena, tío, buena, qué buena, joder. Uf, bueno, parece que estamos remontando un poquito. Ánimo a los que van perdiendo, ánimo a los que van ganando. Sí, Mirdum no se casa con nadie. Bueno, ahí vamos. Mátelo. Hostia, que me quema desde ahí. ¿Qué demonios? Hostia. Mierda. Tenía que haber cambiado de arma. Vale, pues ya. Creo que ya. Ya caemos. Pues perdimos. Tengo 100 Kira Points. Quiero tener 0. A mí el único dinero que me gusta tener la cartera es el euro. ¿Quién quiere mis 100 Kira Points? Que lo regalo. Si eso da igual, no hace falta que los gastes. Pero eso se va acumulando igualmente si ves el directo. Es así. ¿Cómo funciona? Bueno, ¿hay alguien más que quiera entrar a jugar? Pregunto. Aunque creo que Alex se tiene que ir, ¿no? Vale. ¿Alguien más que quiera jugar? ¿Me decís? No sé si tendré... Yo tengo algún mensaje por aquí, a ver. Regálame. A ver. Invita. Vamos a invitar a este chico.
Vale, me quiero cambiar. A ver si me cambian. Que quiero jugar ahora con los SWA. Te robé, Scorpion. ¿Cuántos kilopoints cuesta desbloquear el cabello rosa de Lady? ¿Rosa? No, rosa no hay, lo siento. Rosa no hay. Rosa no hay. Amado tiene 196 kilopoints. Es un decir. No, pero un decir y dice rosa. No, rosa no, please, que me da mucho asco ese color. A ver, el chico que he invitado parece que no quiere entrar. Vamos a ver. ¿Vas a entrar o no vas a entrar? Retok. Retok, ¿vas a entrar o no vas a entrar? Please. Ah, pues si no está conectado. Entonces, ¿cómo vas a entrar? ¡Hijo mío! A ver, ¿alguien quiere entrar? Vayan diciéndomelo ya que tenemos que empezar. Uy, llegué tarde otra vez. Igual, hola a todos. Kevin, ¿tú juegas? Pregunto. Nos falta uno. Repártelos con todo el mundo. No puedes repartirlos. No puedes. Que yo sepa, no puedes. Venga, nos falta uno, chicos. ¿Quién quiere entrar? Vamos. Vamos. Le digo, si irás a hacer el torneo de Gears. Como ya os dije, sí, quiero hacer un torneo de Gears, pero todavía no sé nada, así que no os puedo decir nada más. Mejor devuélveme mis bajas. Chicos, ¿alguien quiere entrar? En serio, vamos, venga. Si no, lo que voy a hacer es echar a todo el mundo, quedarme con mis suscriptores y jugar Ranked. Así os lo digo. Venga, va. A ver si tengo a alguien por aquí. A ver si Senda quiere entrar. Voy a invitar a Senda a ver si entra. Por casualidad. A ver. Puede llegar a 1500 y donarnos 50 a cada uno. No voy a hacer eso. ¿Vale? O sea, no voy a hacer eso. Aquí cada uno consigue lo suyo. Y luego yo, si tengo que dar algo, lo daré por ciertas cosas. Pero no porque alguien no los quiera, no. No porque habrá mucha gente que no los quiera para nada. Y no, no. Aquí cada uno se gana sus Kira Points como es debido. Y si no, no hay Kira Points. Hala. Apuéstalos todos a favor de Lady. Pues claro, efectivamente, apuéstalos. No, Vero, aún no tengo el juego, ya conseguí la One. Espero pronto conseguir... ¡Oh, perfecto, Kevin! Pues nada, esperaremos. ¡Mira, ha entrado Senda! ¡Perfectísimo! Pues vamos a jugar un Rey de la Colina. Rey de la Colina. Vale. Pues allá vamos. Rey de la Colina, chicos. Espera 5 minutos, Vero. ¡Oh, Madabo! Estás ya, ¿no? ¿Estás ya? Ya han pasado 5 minutos, creo. Uf, me siento tan bien viendo el directo desde computadora, no va lagueado ni nada. Claro, es que verlo desde un móvil, tío, yo nunca he visto un directo desde un móvil, desde un teléfono móvil, no sé, no. A ver, ya estoy tranquilo. Ya estoy a cero. Astaroth, ¿sabes que cada vez que veas esto te va a estar bajando, o sea, te va a estar subiendo constantemente cada vez que estés en el directo? No vas a conseguir estar a cero nunca. Que lo decía para que entrara alguien. Sí, sí, ya, sí, estaba esperando, pero bueno. Es verdad, otro mapa, qué putas.
Lo siento, chicos, vamos a volver para atrás. Vamos a poner otro mapa que se me ha ido. A mí me va bien en el móvil, jaja. A mí me da pereza ponerlo en el móvil. Es que, mira, para empezar, la pantalla es pequeña. No lo escucho tan bien como en... Estoy acostumbrada a ponerme en el PC a hacerlo todo. Así que, no sé, en el móvil lo uso para cuatro cosas y ya está. Vale, vamos a poner... Gloria. No vamos a poner Gloria. Vamos a poner... Venga, presa. Vamos a poner presa. Y en presa tenemos... Granadas, dropshot, boom... Vale, perfecto, no hay que tocar nada. Ahí vamos. ¡Gloria no, Madavo! ¡Gloria no! Sin torreta. ¿Y cómo quito la torreta? A ver, dímelo. O el mapa que no se ve nada, ¿no? Porque no podemos elegirlo todavía hasta la semana que viene. ¿La semana que viene? Estará ya, ¿no? O no, estará al mes que viene. Perdona, claro. No, creo que... Ya no lo sé. Creo que la semana que viene estarán... Bueno, no lo sé, ya me he liado. No lo sé, pero hoy no se pueden poner. Eso sí que lo sé. Una pregunta para los conocedores de Gears. Yo soy nuevo y quiero jugar el 1, pero no sé si comprar el original o el Ultimate. El Ultimate. Cómprate el Ultimate. ¿Por qué? Pues porque es el mismo juego con un episodio, con un capítulo, un acto entero que solo se podía jugar en PC y además con gráficos renovados, con unos gráficos estupendos. Y con algunos cambios que mejoran un poquito la jugabilidad, con lo cual, cómprate el Ultimate. O sea, yo lo tengo clarísimo, cómprate ese. Y luego, pues nada, el resto, ¿no te has jugado ninguno por lo que veo? Pues sí, cómprate el Ultimate. Lo tengo clarísimo. ¡Ayúdame! ¿Pero qué demonios? Me dejan ahí en el suelo. Bueno, si puedo usar mis Kira Points para que me des una tarjeta de... No. ¿Qué te crees? ¿Que yo soy aquí, no sé, Papá Noel? No. No te puedo dar una tarjeta. Yo eso no lo puedo hacer. Yo no sé hacer magia. Yo solo puedo hacer lo que veis en esa página que yo os pongo ahí, en ese enlace. ¡Madre mía! ¡Puta! ¿Quieres que Lady Wars te dé 5 euros por Kira Points? No sé qué quiere realmente, pero ni soy un banco, ni soy Papá Noel, ni los Reyes Magos, ni nada así, ¿vale? Y ni esto me da dinero, con lo cual, no sé, ya sería demasiado. Hostia, tío, que no cae. ¿Dónde está? Que no lo veo, tío. Madre mía. Sí, cuela, pero ¿cómo va a colar? Vamos a ver, ¿con quién te crees que estás hablando? Sí, cuela, dice. Ay, Oma. Ay, Oma. Joder, pero ¿cómo me he quemado ahí si me salí del fuego? El fuego este se extiende de una manera muy rara. Pues nada, vamos al siguiente. No. Joder, pero... ¿Qué putas? A ver, yo digo una cosa, Scorpion, si yo me cambio de equipo, ¿por qué te cambias tú? Es una pregunta que hago. Te voy a prohibir que te cambies de equipo cuando yo me cambio, ¿vale? Porque no me da la gana de que estés en el otro equipo cuando ya lo has estado varias veces, ¿vale? Es que de verdad, me tocas las narices todos los días y no sé por qué. No sé si es que te gusta o lo haces sin querer o es que no lo sé, ¿vale? Pero ya, espero no tener que repetírtelo más. Cuando yo me cambie de equipo, tú no te cambias, ¿de acuerdo? Es que macho, o sea, estoy intentando... Que esto esté más o menos equilibrado y tú me lo cambias todo. Pues no sé. No sé. En fin. En fin, ni una buena aquí, ni una buena. Al final, ¿sabéis qué? Pues voy a hacer rankeds solamente. Y lo haré con la gente que se suscribe. Y a pastar. Y ya está.
¿Qué os parece? No sé, es una opción. Como veo que la gente no me hace caso cuando pongo reglas muy sencillas para el bienestar de todos, pues podemos cambiar esto. No hay problema. Hostia, joder. Pero no se apoya el puto muñeco, no se apoya. En fin. ¿Cuántos puntos crees que valdrá un pack de San Valentín? Pues si son solamente de skins, no lo sé. Igual vale 200 o 400, no creo que valga más. Vacía, dice. Obviamente al canal de Twitch, ¿vale? Porque el de YouTube a mí me da igual, es en Twitch que es donde estamos. No está equilibrado de niveles. No hablamos de niveles, hablamos de habilidad. Y yo más o menos os conozco a todos, ¿vale? No hablamos de niveles porque el nivel no tiene nada que ver. El nivel lo puedes subir en hordas y ser un paquete jugando al online, ¿vale? Entonces no me digas ni de niveles porque no hablamos de niveles. Hablamos de nivel de habilidad. No de nivel del juego. ¿Qué? No mames. No mames. Muy bueno, le digo, ¿terminaste el Halo 5? Sí, claro, lo terminé en su día cuando salió. Bueno, de hecho lo grabé para el canal. Y lo he jugado también, luego en legendaria. Normalmente siempre lo juego una vez en normal y luego en legendario. Me lo paso con algún amigo. Vale, pero es que yo no sé rucheo, cacheo, ni uso armas guarras, sigo tus reglas, no quiero que pongas esa norma. A ver, la norma es muy fácil. Si yo veo que en general se está dando por culo, yo esto lo hago por vosotros, porque yo juego todos los días y puedo jugar sola. No, lo hago para que juguéis vosotros también, pero si veo que no se está cumpliendo con lo que se tiene que cumplir, pues jugaré yo sola y con mis suscriptores, que son los que realmente me aportan algo, que aunque sea muy poco, es algo, y se lo tengo que agradecer, y ya está, y fin, y sé fini. El resto no me aporta nada si la gente por lo menos no hace caso. Por lo menos es tan sencillo, es lo mínimo que pido, tío, es lo mínimo. Lo mínimo que pido es eso. Pero bueno. Astaroth, tío, no digas eso. Hombre, es que telita, o sea, tú fíjate en esto. ¿Tú ves esto? ¿Esto está igualado? ¿Tú ves que esto está igualado? Una polla, está igualado, ¿sabes? Entonces, si yo toco algo y digo que alguien se cambie, me hacéis caso, que soy yo la que está haciendo esto, la que sabe más o menos cómo juega cada uno, y punto. Porque yo para jugar esto ya tengo las partidas públicas, ¿entiendes? Las rankeds. Ya me encuentro con equipos así y que estamos desnivelados, porque obviamente los rangos no sirven para nada. Porque no te ponen con gente de tu nivel, te ponen con gente que le sale de la polla. Entonces, para eso ya tengo las rankeds, no mis open lobby. Mis open lobby los tengo para que haya igualdad y pasarlo bien todos, no solamente unos, ¿entiendes? Así de sencillo, y ya está. Al final, me hacéis cabrearme, tío.
Manda huevos. Dios, ¿y este lag? ¡Hala! Vaya granada, chaval. Funciona fatal el tema de igualadas. Funciona muy mal. Funciona muy mal. O sea, a mí me han metido en equipos que son prácticamente todo diamantes, siendo yo a lo mejor oro 1. Y mis compañeros más o menos lo mismo. Pero ¿cómo me metes en un equipo de diamantes? ¿Para qué sirven los rangos realmente? ¿Para qué sirven de Coalition? Porque yo no lo sé. No sirven para lo que se decía que debían servir, ¿vale? Entonces... ¿No me carga el vídeo, solo el audio? ¿Tengo buena conexión? Es raro, ¿eh? Chale, porque Scorpion se ha cambiado el equipo. Ah, Chale, que ha llegado ahora. ¿Por qué Vero está molesta? Por lo de siempre, Chale, por lo de siempre. Porque al final voy a dejar de hacer esto. Porque la gente, al final siempre hay alguien que no se comporta y ya está. ¿Cómo ha saltado así? ¿Cómo ha saltado y así? Uf, esos cabrones de Bossy me recuerdan mucho a los del Ultimate. Los del Ultimate. Bueno. Puede que ahí me cabrease más, ¿eh? Puede ser. Ven, no te cabres demasiado, que mi instinto de supervivencia me dicta que corre y no miras para atrás. Vale, creo que directo es que para pasemos bien. Pues sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo cada vez que juego publicas está más desigualado. Que en un equipo. Sí, te meten en equipos que. Es que no tiene. O te meten en equipos que son la mayoría todo bronces y dices, hola, ¿me puedes meter con alguien que más o menos tenga mi? Y luego te meten contra equipos que son casi todos diamantes. Dice, ¿para qué sirve esto? Por favor, ¿para qué sirve? Porque teóricamente nos dijeron al principio que eso servía para encontrar a un oponente más que tuviera un nivel parecido al tuyo, ¿no? Pero va a ser que no, tío, va a ser que no. Recuerda que estos open lobbies son para pasarlo bien, no para molestar, pasarlo bien. Sí, entiendo que el juego se mierda a la hora de buscar partidas, pero estos directos debemos disfrutar. Claro, y por eso yo intento que esté lo más equilibrado posible, ¿vale? Para que todos podamos disfrutar un mínimo, ¿no? Pero claro, si la gente se pasa por el forro lo que yo hago, entonces no, aquí no, no disfrutamos todos por igual, ¿de acuerdo? Y pasa lo que está pasando en esta partida, ¿eh? Pasa lo que pasa en esta partida de mierda. Que es una partida de mierda, que no sé ni para qué la estoy jugando, porque me parece una puta mierda, ¿eh? Así de claro os lo digo. Pero bueno. En fin, de verdad. Entonces lo que estoy pensando es que a lo mejor dejo de hacer los open lobby, ¿vale? Me dedico a hacer rankeds o lista de desarrollador cuando la haga, cuando la haya, pero con mis amigos y con los que están suscritos y ya está. Y fin, así de sencillo. Así por lo menos sé que si son igualadas, si nos sale un equipo así, nos tenemos que joder y punto, ¿vale?
Y si la gente guarrea, pues nos tenemos que joder y punto, porque es gente que hará lo que les salga de los cojones, pero en mis open lobby, pues no, ¿vale? No. Así de fácil. Hala. Y ahora lo que vamos a hacer es lo que he dicho, ¿vale? Vamos a despedir al personal y se van a quedar unos cuantos. Vamos a jugar alguna partida de ranked. A ver cuánto, a ver qué somos. No, de hecho lo que vamos a jugar es lista de desarrollador. Solo cabemos tres. Somos Madabo, Luis y yo. Y fin. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Así que vamos a echar a la gente. Lo siento, chicos. Así lo han querido algunos. Hoy ya no hay más open lobby. Hoy no hay más open lobby. Venga, Vero, calma, que no me... No, no, sí, yo estoy muy calmada. Pero vamos a jugar lo que me apetece jugar, ¿no? Ya está, así de sencillo. Así que no, no te salgas, que vamos a jugar... Vamos a jugar en lista de desarrollador, ¿vale? Yo siempre he querido salir en un open lobby tuyo, pero nunca puedo. Jordan, ¿por qué no puedes? Pues nada, si juegas solo con los subs, me suscribiré cuando tenga 5 euros y me suscribo. Está guapa, está cabreada. Entra, Madabo, venga, que vamos a darle a la lista esta. Va. Vamos a ver. Y así ganamos créditos y ganamos experiencia y ya está. Y de puta madre, ¿ves? Hala. Te comprendo. Ah, porque vas al cole. Ya, claro. Es que es lo malo, que al ser de diferentes países y la diferencia horaria que tenemos, pues no coincidimos muchas veces. Y yo más tarde los directos no los puedo hacer, porque ya es de noche y necesito descansar. ¿Qué va a ser los Open Lobby? Alex, no... ¿Siempre va a ser así los Open Lobby? No. Es decir, si hago Open Lobby, intentaré que salga bien, y si veo que sale mal, pues cambiaremos, ¿vale? O sea, todo depende de vosotros. Que si la gente se comporta... Habrá open lobby. Si la gente no se comporta, se parará el open lobby y habrá otra cosa, ¿vale? Sin más. Lección número 1, nunca digas a una mujer cabreada o enfadada que se calme, es un error fatal. No, si estoy calmada, o sea, simplemente estoy diciendo lo que es, tal cual. Yo es que soy muy transparente, ¿vale? Cuando pienso algo lo digo tal cual, no le pongo filigranas ni nada. Yo estoy hasta los cuyons, pero jugar contigo me alegra el día. ¡Ay, qué bonito, Madabo! ¡Qué bonito! Yo me hice espacio para ver tu directo hoy y poder jugar contigo. ¿Y tú has entrado, Chacuacos? ¿Has estado dentro o acabas de llegar? Uno que quiere jugar con Vero y con ustedes y no podemos porque estamos trabajando. Y ustedes que sí pueden, no siguen las reglas de Vero y pasa esto. Que deja de hacer open lobbies, muy mal ustedes. Es que es normal y razonable lo que dice. Y si no se entiende, es que ya debe ser duro de mollera pasar de todo. Te enojas siempre, Madabo. Que va, Scorpio, nunca me has oído cabreado. Los Kira Points tienen la culpa. Sí, va a tener la culpa. Kira tendrá la culpa. Ay, qué mona está, por favor. No la vais a ver, Delfina. Tienes que canjear para Kira Points, va. Para Kira Time, perdona. ¡Yuhu! Venga, Delfina, dale caña al asunto. ¿No tienes lo que... ¿Cuánto era? ¿500? No, no te llegan, ¿no? Yo la mitad de lo que digo es por vacilar. Pero si ya no quedan vidas, tío, van a ganar. Hemos entrado en una partida que está ya acabándose. Ay, mi Kira, qué guapa está, por favor.
Mira, ¿qué te parece si por el enojo que pasaste apuesto 400 Kira Points? Scorpion, ¿te crees que me puedes comprar o puedes comprar mi enfado por 400 Kira Points? Lo que tienes que hacer es cumplir las normas y ya está. Solo es eso, pero no me vas a comprar con ninguna otra cosa. Cumple las normas, maldita sea. Ya está. Vaya bucaque que le hacen en el medio. ¿Has visto, eh? Ahí Tom Lancer cruzado por todos los lados. A ver, vamos a votar por... Yo prefiero un duelo por equipos. A ver si sale. Duelo por equipos. No tengo recompensas. Pero si me ha oído hablar. Aquí no es stream de Krauser. ¿Cómo? ¿Quién ha dicho que es de Krauser? A ver, ¿y por qué no echas a las personas que guarrean? Porque yo no puedo estar mirando a ver a quién guarrea. Este lo tengo que vetar. A ver, me hago una lista. Este no entra, este tampoco, este sí, este no. Yo no puedo hacer eso, ¿vale? O sea, ya tengo bastantes cosas en la cabeza y cosas que hacer al día como para hacer una lista de gente vetada. No. Entonces, es un conjunto de personas que se tienen que comportar bien y ya está. Y si no hay buen comportamiento, pues se corta por lo sano y punto. Eso pasa en muchas situaciones. Muchos tienen que pagar por el resto. Es así, lo siento. Yo es que otra cosa no puedo hacer. Pero ¿qué juego recomiendas para la One que me compraré? ¿Qué juegos? Juegos para la One, a ver. Aparte de Halo y de Gears, que esos los tienes que tener por huevos. Porque para mí es lo mejor que tienes. Si te gusta de coches, pues el Forza. A mí es que de conducción no me gusta, sino es así en plan arcade, no. Y hace muchos años que no juego. Jugaba mucho Burnout antes. Me gustaba mucho esa saga, pero ya hace mogollón de años que no. Y pues es que algunos de los últimos exclusivos no he jugado ninguno. Hay un indie muy chulo, Inside, y es bastante barato también, que ese me gustó mucho. Pero por ejemplo, el Recore no lo he jugado, ¿cómo se llama? El Quantum Break tampoco. Es que algunos de los... Algunos de los esto no... No los he jugado, así que no sabría decirte. Ahora mismo. Vale, hay uno ahí arriba. Tío, es que este mapa tiene muy poca visibilidad y no me gustan nada las armas que le han puesto. No me gustan nada de nada. Parece que está todo el meollo allá, ¿eh? En aquella parte. ¿Ves? Está la trituradora, que es asquerosilla. Pero bueno, si no la pillas tú, te la van a pillar los otros, así que no sé qué es mejor. ¡Me la ha matado! ¡Me la ha matado! Maldita sea. A uno que me cargo, Ivani. ¿Dónde están, tío? Vale, tienen el drop shot. Y... Joder, hay mucha gente ahí. Puta, hay mucha gente ahí. Y sigo con el drop shot. Ya no tiene. Voy a apostar 100, dice el Scorpio, dedicado a ti. ¿A qué? ¿A qué? ¿Vamos a ganar?
despido, que tengan un buen día. Ojalá el próximo Open Lobby pueda jugar otra vez. Pues el próximo jueves intentaremos hacer otro, ¿vale? A ver si hay suerte. ¡Ojo, la leche! ¡Ay! ¡Que tiene la Tritu! ¡Hostia! No sé dónde ha llegado eso. A ver. Me he jodido un nudillo de una hostia. ¿Qué dices? ¿Y por qué has pegado una hostia? Madre mía. Que nos va uno por ahí, chicos. Maldita sea. Nos va uno por detrás, nos va uno por detrás. Buena, buena. Bueno, pues quedan tres. Acabo de oír. Están por ahí arriba, creo. Están ahí, están ahí. Joder. ¿Qué ha sacado? ¿Qué? ¿What? ¿Pero cómo? En fin. Mirar mis bajas. Venga, Madavo, que todavía puedes hacer una baja. Venga, hay que ganar esto, tío. Tienes que ir a por el dropshot. ¿Lo han pillado? Creo que lo han pillado. ¡Oh, qué buena! Sí, señor. Venga, que os queda uno. Podéis con él. ¡Tiene dropshot, tío! Ya, jefa, pues no la saludo para no despistarla. No, si no estoy jugando ahora. Me han matado ya, el lobo. Me han matado. Quedan uno contra uno. A ver si... Cada vez peor, jefa. Y me ha dado, tío. Pucha, que yo he matado a tres, que no te creas. ¿Soy yo o como el que no se escucha la música? Pues igual está un poco baja. Está un poquito baja, sí. Vamos a subirla un poco, ¿vale? Ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, tío! ¡Hostia! ¡Ah! El exorcista. Sube el volumen de Scorpio, que sí se oye. Le he subido un poquito yo. Me lo he jodido porque sí hay que joderse por cuatro mongolos. Ah, que... Pero hombre, pero vamos a ver, no hace falta que... Que no hace falta que pegues un golpe en ningún lado, tío. Tranquilízate. ¿Tú te imaginas que si yo me fadase me pusiera a romper, yo que sé, la pantalla del monitor o el televisor o la consola? Por favor, no, no. No. ¿Ese es de piedra? ¿Olis? Pues no sé de qué es, pero se me ha escapado. Así por la face. ¿Quién ha pillado el dropshot? ¡No! Madre mía, y pegó la voltereta ahí. Tengo 220 Kira Points, no llego al Kira Time. Bueno, de todas formas, al final habrá un Kira Time, ¿vale? Si os portáis bien. Y ese, pues guárdatelo para otro directo. Vas acumulando y... Oye, este... Bueno, madre mía. Y así en otro directo, pues entre medias puedes pedir un Kira Time. Entre media una partida, cosas así. Ay, qué guapa. Es que está tan guapa ahora, tío. A ver si no se mueve y cuando terminemos... La veis.
Dios, qué barbaridad, tío. ¡Dios! Pero es que me ha dado, llevas al puto gordo. Al puto gordo. Me matan, me matan. Voy a sacar el Lancer, tío, a pasear. Que salen por aquí, ¿eh? No os pasemos tampoco tanto respawn, que... Mira, 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 que vienen con... ¿What? ¿Pero qué putas? Uy, creo que es el momento de irnos. Pillar las granadas. ¿Viene alguien? Ay, Dios mío, acabo de desperdiciar una granada. Creo que se han ido por el otro lado, puede ser. Ahí viene uno. Joder, pero qué tiraco, chaval. Madre mía, a menudo tiro. Pues si yo no sé cómo funcionan las rankeds, ¿cómo funcionan? Pues te metes en matchmaking, en las igualadas, y eliges el modo de juego que quieres y juegas. Y cada 5 partidas, teóricamente, te hacen una valoración y te suben o te bajan el rango. La valoración se la sacan del ojete, no sé cómo lo hacen, sinceramente. Y te ponen un rango y ya está. Tío, que son los Kira Points. No puedo volver a explicarlo hoy, tío. Podéis verlo, ¿eh? Podéis verlo en la página principal, lo explico de aquí del... A ver, vamos a jugar, a ver si nos dejan jugar aquí. En la página principal del canal lo podéis ver. ¡Ay, que os ha despertado! ¡Ay! ¡Qué monis! Por lo que veo, a Gears lo odias y lo más es su don y su maldición. ¿Cómo el...? Uy, espérate. ¿Qué ha salido al final? ¡Ay, no! ¡Rey de la colina ni...! ¡Puuh! No sé si terminaremos esta partida, ¿eh? No, porque se va a hacer muy largo y me... ¡Uf! Me voy a morir, qué asco. Ya, tío, pero ha salido. ¿Qué hacemos? Me salgo. ¿Te vas a salir? Y menos con esta gente, escucha, vamos a irnos. Me saco al pelotón. Todos fuera. Vamos a buscar otra. Creo que quiero jugar contra esta gente otra vez. Ya no tendremos que ir a Time. Que no, que yo aguanto lo que sea contigo. Pues ya me he salido, yo paso de jugar contra esa gente otra vez. Y ese es un juego de mucha diversión y mucho cabreo, pero es su encanto. Sí, es verdad, es así, ¿eh? Pero desde siempre. Yo lo juego desde 2007 y desde ese momento es un juego que me atrapó, pero que en el online me enfada muchísimo en algunas ocasiones. Entonces es como una relación amor-odio que no puede romperse nunca. Es como una especie de maldición, no lo sé, no sabría decirte. No se puede romper. Porque aunque haya estado alguna temporada sin jugar... Digamos algunos meses, nunca he estado ni siquiera un año sin jugar, algunos meses, he vuelto otra vez a jugar y a cabrearme y a divertirme y a cabrearme, pero es que es parte de este juego, ¿ok? Es parte. Ahora toca Rey de la Colina. Si no te enfadas, no es Gears, es verdad. Zaki tiene razón. Y un juego que me cabrea como no me va, como que no me va, guiño, guiño. A ver, los juegos online al final, cuando son competitivos, al final te cabrean, ¿vale? Porque yo he jugado al Call of Duty, me he cabreado,
porque he jugado al, yo qué sé, a muchos, incluso al Plantas vs Zombies, me he cabreado, me cabreo en todos, porque ves cosas que a lo mejor no son lo que esperabas, o que son falsas, o lo que sea, o que uno juega de una manera que dices, tío, qué cerdo es, o joder, este tío no hay manera de matarlo, y te cabreas. Pues te cabreas por todo, es normal. Soy yo, todos los juegos de ahora tienen packs. Prácticamente... sí, creo que prácticamente todos los juegos que son así shooters tienen el tema de los packs. Se ha puesto muy de moda. Y bueno, es una forma de que la gente, de incentivar a la gente a que juegue para sacarse cosas, o de pagar dinero para conseguir esos packs, que también es posible. Hay gente que pues no puede esperar a jugar y conseguir créditos, y lo que hace, pues, otra vez en este puto mapa, joder. Claro, es que solo hay dos. Por lo menos es duelo por equipos. Y eso, no puede esperar y se gasta dinero en ello. Y bueno, se aprovechan las empresas, se aprovechan de eso. No, tío, lo puto humo. ¡Hola! Vale, pues ahora mismo ese disparo no sé dónde ha ido, ¿vale? Juraría que le he dado, pero bueno. No, no pilles eso. Ah, es un bot loco. Que alguien lo mate, please, que alguien lo remate. No. ¡No! ¿Qué demonios? ¿Qué es eso? ¡Puta, que está vivo! Hola. Que está vivo, tío. El dron. Hay alguien por ahí, ¿eh? ¡Hostia, que tiene el drop! Shot. Pues si llevo como 2 meses viendo tus vídeos y me encantan tus vídeos y tus directos me hacen reír y otras reventarme la mano. Hombre, prefiero que te rías a que te revientes la mano, ¿eh? En serio. Que yo no hago los directos para que nadie se haga daño. ¿Habéis visto al JD blindado? O sea, por favor, mirad eso. Mirad eso. O sea, es que está tan bien programado, me encanta. Mira, míralo. Míralo, sigue disparando con la Nasher ahí. A saco, venga. Joder. Míralo, es que es el puto amo. Sí, es que es el puto amo. Yo quiero ser un bot de mayor, ¿entendéis? Quiero ser un bot de Gears of War 4 de mayor. Ya lo he lanzado mal, tío. Ah, no, le he dado. ¿Qué cojones? Vale, era un bot. Cochino. Mierda, tío, ha rebotado, vaya putada. Hostia, ha muerto con lag, lo he notado. Qué raro, tío. Vale, estamos... A ver. Madabu está solo por aquí. Se está enfrentando a alguien. ¡No, tío! Buena, Madabu. Venga, a ver si ganan. Les queda uno, tío. Pero te entiendo que quieres ser un bot de mayor. Yo quería ser como Robocop. Pero me enteré que trabajaba para los maderos y... y en mi adolescencia tuve algunos conflictos
con los munillos. Bonita voz, pero no lo entiendo. Oh my god. Pobrecillo. ¿Es mi imaginación o en cada Gears los bots se vuelven más putos amos? Sí, efectivamente. En este, aunque los veas hacer tonterías, tú puedes ver un bot disparando al cielo y de repente se gira y te mata, pero con una agilidad impresionante. Y no solo eso, tú tiras una granada de humo, que no ves nada, o sea, está más oscuro que el culo de un mono, y el bot a través te dispara y te mata, es brutal, es que me encanta, en serio, yo quiero ser un bot en The Gears of War 4, desde el primer día que lo empecé a jugar lo dije, digo, ya está, yo de mayor quiero ser un bot de Gears of War 4, son fantásticos. Además que ahora se mueven mucho mejor, se cubren mucho mejor que antes. Y ya os digo, aunque hagan tonterías, son los putos amos. Lady Bones, ahora mismo mi gata me está mirando en plan, si llegas a gastar algún Kira Point, te mato. ha cambiado de posición, tío. Estaba tan guapa antes. Bueno, hemos conseguido ganar. A ver si podemos conseguir otra ronda. Y ya lo dejaremos por aquí, ¿vale? ¿Pero harás algún otro directo de Planet Coaster? Pues sí, a ver, mañana. Teóricamente me gustaría hacerlo los viernes. Y si tengo tiempo, mañana me gustaría hacerlo. A la hora de siempre, a la hora que empiezo todos, sobre las 7 o así. ¡Putas! ¡Mátenlo! Pues ya lo mato yo. ¡Uy! ¡Uy! Madre mía, está muy roja. Mañana hay Fallout 4. Yo creo que mañana haremos Planet Coaster. Fallout 4 la semana que viene ya. Sí, es que me apetece Planet Coaster, tío. Me apetece porque solo hemos hecho un directo y la semana pasada no pude hacer y... Bueno, Fallout también me apetece, pero como que lo he jugado más, ¿no? Hostia, ¿y ese? Toma, una granada de estas por ahí, por si algo, alguien le... ¡No! Me quedé... ¡Hostia puta! Dios, qué mal he pasado en ese momento. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Quiero irme, tío. Pero bueno, ¿y eso qué ha sido? ¡Que le ha pegado una granada! ¡Luis! ¡Luis! Le has pegado una granada y me ha matado. Eres un traidor. Váyatela, yo que lo veo corriendo. Digo, ¿este dónde va? Que viene a matarme ahí a todo trapo. Pero no. Pero no era ese el problema. El problema es que lleva una granada, el hijo de Frutix. ¡No! ¡Ay! ¡Mierda! Leviatán no control élite solamente en juego con el control del torneo. El modo torneo es como tener un élite con un botón solamente, ¿sabes? ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! Hostia, la granada, tío, la granada. ¡No, que la pega, tío! ¡Buena! Joder, el Niga. ¡Qué grande! ¿Pero qué demonios? Ah, que había dos. Que había dos. Y yo pensaba que había uno solo. Y el otro era de mi equipo. ¿Ves? Las gafas, Lady Boss. Hostia, cuidado. Madabo. Vale, tenemos un problema porque el pavo del... No sé qué está ahí. Tiene otro. Sí, tiene otro. Va a venir alguien por detrás. ¡Hostia puta, la granada! ¡Que casi me la como!
Buah, han pillado eso, tío. Han pillado la mierda de la trituradora. Uf, han pillado la mierda de la trituradora. Vamos, matadlo, matadlo, matadlo. Tiene la tritu, creo, ¿eh? Tiene la tritu. Vale, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Vale, chicos. ¿Cuándo regresa The Walking Dead? Pues es este mes, mediados, ¿no? ¿El 13 puede ser? No estoy muy segura, pero a mediados de este mes, seguro. Vale, pues... manda los puntos. Vale, perfecto. Pues nos salimos. Bueno, chicos. Voy a cambiar el overlay. Vamos a dejarlo ya por aquí, ¿vale? Me voy a ir a cenar, que tengo hambre. A ver qué decís, se me acaba de pegar un cortazo el juego. ¿Cómo un cortazo? Porque hay espuma en el mar, porque vive Ariel. Joder, qué malo. Estaba cogiendo el drocho y pareció muerto en el repaun. Me encanta Madabo. Me encanta Madabo, tío. Pero la canción que puedes pedir son de las que tú pones o... A ver, puede ser cualquiera, ¿vale? Sabéis que, a ver, por temas de copyright puede ser que Twitch lo que hace es quitarme el sonido. Cuando se queda el vídeo guardado, quita el sonido de esa parte. Pero yo normalmente intento grabarlos aparte para poder resubirlos a YouTube. Y en YouTube, teóricamente, no debería darme ningún problema, ¿vale? Teóricamente. Entonces, la canción la que os dé la gana a vosotros. Bueno, Vero, estás muy guapa con... enfadada, que lo sepas. Gracias, Madabo. No me has visto enfadada de verdad, porque si no, no dirías lo mismo, ¿eh? Tira time, tira time. Corazón broken. Buenas partidas. Sí, Luis, buenas partidas. Bonita gorra, muchas gracias. Es mi gorra preferida. Y perdón por la granada, no te preocupes. ¿Tú qué ibas a saber? Que iba a venir a por mí. El madafaka. Un placer estar aquí. Sabes que te... re que te amo, vos. Y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias, Aitana. La gente con los Kira Points. Bueno, habréis conseguido bastantes, ¿no? Porque los que llevan una, dos horas aquí, tendréis 120 más. No está nada mal, ¿eh? Venga, chicos y señoritas, un abrazo. Bueno, chicos, vamos a... ¡Uy, uy, 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 uy! Ay, no, pues se ha estirado. Se ha estirado y se ha vuelto a dormir. Venga, un Kira Time para toda la people. Así de gratis. A ver, esperad. A ver si puedo. Así. Es que no me cabe esto, ¿eh? Kira. Hola. ¡Ay! Hola. ¿Qué tal? Ya es hora de levantarse, ¿eh? Que son las 9 pasadas. Hay que cenar. Hola, hola, pisita. Hola, pisita. ¿Me vas a morder? No me pegues. No me pegues. Ay, no me pegues. Ay, no me pegues. Ay, no me pegues. No me pegues, mala. Uy. ¿Qué? Es que me da un poco de miedo a veces porque tiene una mala hostia. Hola. Uy, no la veis. Tranquila, está dormida, pero en cuanto te levantes saltará como una centella a la silla. No, eso seguro. Vamos, si me quito de la silla, lo primero que va a hacer es subirse. Ay, la pobre. Que se ha pasado toda la tarde durmiendo, ¿eh? Como unas... unas 5 horas. Unas 5 horas ha estado durmiendo. Ya tiene malos despertares. Está un poco gordi, ¿no? Está un poquito gordi, pero está muy guapa. No te vayas. No te vayas, que la gente quiere ver un Kira Time. No me pegues, por favor. No te enfades.
Creo que ya ha pillado eso de que la grabo cuando se está lavando, ¿eh? Y ya no quiere lavarse ahí. ¿Os dais cuenta que ya lleva 2 días que se salta de la cama? Bueno, las mascotas son como los dueños. Que no vale decir que tiene mala leche. Me has pillado. Me has pillado, sí. Yo no soy su dueña, soy su mamá. Es el problema, que se parece demasiado a mí. ¿A que sí? Mira lo que tengo. ¡Despiértate! ¡Olis! ¡Ay! No te asustes. Toma, súbete ahí. Sube ahí. No te bajes, ¿no? No te bajes. Ya se ha ido, no quiere. No le gusta estar ahí. Está ahí, ¿la veis? Es que me hace gracia porque tiene el cuerpo así como muy gordo y la cabecita pequeña. Y hace una pinta. Es muy mona ella. Me ha lleno de pelos. Madre mía, todo lleno de pelos. Pues nada, chicos, lo vamos a dejar por aquí. Ya habéis tenido un Kira Time, ¿vale? Mañana espero volver con Planet Coaster, ¿vale? Que tenemos que seguir con el parque de atracciones y poniendo a gentucilla por ahí trabajando y demás. Y nada, pues eso, muchas gracias a los que habéis participado, por supuesto. Espero que la semana que viene no me hagáis enfadar y podamos seguir con el Open Lobby, como está previsto. Y nada, muchas gracias a los que me habéis estado viendo, por supuesto. Y nada más, espero que os haya molado el tema de los Kira Points, para animaros un poquito más. El tema de las apuestas también, que lo hemos probado. Yo supongo que lo usaremos más cuando juguemos Rankeds y ese tipo de cosas. Y nada más, muchas gracias de nuevo, un besote a todos, y nos vemos en un próximo directo. ¡Chao!